La inversión que se ha hecho en los últimos tiempos aquí es una inversión que es la mayor en toda la historia de Guerrero. 14 mil millones de pesos. No hay una inversión en la historia de Guerrero como tal. Ni de un hotel, ni de una carretera, porque saben ustedes que tenemos vocación turística y no hay el antecedente de que se haya hecho esa inversión. Y yo estoy convencido que si cuidamos bien las cosas vamos a poder caminar bien, pensando, por supuesto, en el bien de nuestra tierra, que es Guerrero, pensando, por supuesto, en la generación de empleos y pensando también en detonar la industria minera en Guerrero. Guerrero no solamente tiene turismo y no solamente se quiere quedar con el turismo. Guerrero se quiere también fortalecer con la minería, con la industria minera que genera economía. Estar aquí con Héctor Astudillo, gobernador comprometido con su estado y con una realidad que generará un nuevo proyecto para Guerrero a partir de esta inversión. Lo que generará Torres Gold en el mediano plazo triplicará el fondo minero que corresponde al estado de Guerrero y será la punta de lanza para este gran clúster minero que se desarrolla en Guerrero.